Hola gente, ¿qué tal estáis? Lo que bien, yo soy Rey, yo soy gameplay de Black Ops 2 en Nuketón con la balista. Y bueno, iba con el camuflaje este nuevo, que bueno, ya no está nuevo, salió hace tiempo. Y bueno, no es una partida pública, es una partida privada, como estáis viendo. Y era de unas cosas de las cuales os quería venir a hablar. Bueno, lo primero de todo, tenéis de fondo un gameplay a francotirador, como estáis viendo, bastante, bastante bueno. Un 33 creo que es, con una feed de 5 por medio y todo. Así que bueno, hoy os venía a hablar de eso, de las partidas privadas. Seguramente en el canal, seguramente no, ya está totalmente confirmado, empieza a subir muchas más partidas privadas, ya que es realmente lo que me gusta. A mí me está empezando a gustar muchísimo el Quickscope y todas las cosas relacionadas con lo que viene a hacer el sniper y el francotirador, o como queráis llamarlo. Así que bueno, voy a empezar a subir más partidas en plan así, cuando mis suscriptores que me tenéis en Black Ops 2, agregado a la Play, mejor dicho, sabréis que os invito muchas veces al día y jugamos nuestras partidillas a Franco y tal. Y si no me tenéis agregado, pues agregarme, me llamo Dani Rep y jugaremos. Así que bueno, la verdad es que a veces me saco buenas partidas y la verdad es que digo, joder, la verdad es que estaría bien subirla, ¿no? Y bueno, esta es una de ellas y aquí la tenéis. La verdad es que voy a empezar a subir más a menudo esto. Y bueno, esto no es lo único de lo que os quería hablar hoy. También os quería hablar de otra cosa también relacionada con las partidas privadas a Quickscope. Y bueno, aparte de las partidas en plan así con mucha gente, aquí éramos 6, 7 u 8, no me acuerdo, pues voy a empezar a jugar duelos uno contra uno. Efectivamente, me vais a enviar un mensaje por YouTube, un mensaje por PlayStation 3, un mensaje por Twitter, por donde queráis, pero que yo lo vea, es muy importante. Si yo no lo veo, no sé cómo vais a contactar conmigo. Así que bueno, me lo mandáis por donde queráis y haremos un reto uno contra uno a Quickscope aquí como en una privada. Yo seré el host, eso es lo primero, y os invitaré. ¿Cómo será la norma? Pues jugaremos de... Bueno, antes de todo, esta partida será... La partida que juguemos en uno contra uno será subida a YouTube. Gane yo o ganéis vosotros, da igual quien gane, la subiré a YouTube. Todo reto que haga, pues lo subiré. Y pondré vuestro canal en la descripción. Eso también es muy... Puede que incite bastante a la gente, ya que la gente que... Si no tienes canal, pues no pasa nada. Jugamos y no dejo tu canal en la descripción y ya está, y lo subo igualmente. Pero si tenéis canal, tenéis esa oportunidad de promoción, de que dejaré vuestro canal en la descripción siempre. Ganéis o perdáis, ¿vale? Y bueno, las normas de este reto uno contra uno, pues será de 10 a 15 puntos, no sé todavía cuántos puntos lo pondré. Será el Nuketón, la salud está al 30%, se podrá jugar con la DSR o la balista, es una clase creada por mí, ¿vale? Una clase la cual veréis que es una clase perfecta para hacer Quickscope, no se puede hacer trampas ni nada. No tendrá Tomahawk, eso sí. El resultado, ya, lo que he dicho antes, el resultado como quede lo subiré igualmente. Si pierdo, si yo hago 0 bajas y me matáis 30 veces, pues lo subiré igualmente. Y... porque yo qué sé, me parece mal cuando gane solo yo subirlo y cuando pierda no subirlo, ¿no? Me parece mal para vosotros y perderos vosotros la promoción. Así que aunque me ganéis, lo subiré y con la promoción incluida. Dejaré el canal en la descripción como he dicho antes. Y una cosa muy importante, no se podrá apuntar, ya que es a Quickscope. Se puede hacer Quickscope, Noscope, Hadraxscope y todas esas polladas, pero no se puede apuntar. Muy importante, porque si yo veo una cámara de muerte, digo, jope, qué raro me parece que me haya matado desde ahí, y veo que me has apuntado, automáticamente terminaré el reto y te eliminaré de amigos, ya que yo los amigos que quiero tener en la Play son para jugar Quickscope y sabiendo que nunca van a apuntar. Así que nada, aquí se termina el gameplay, justamente, madre mía, más entretenido, justo. Así que nada, espero que os guste esta nueva cosa que voy a subir al canal. Ponerme vuestra opinión por los comentarios, muy importante, tengo muy en cuenta vuestra opinión. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, like, favorito, y nos vemos en la próxima. Adiós.